Bienvenidos a María Vidal. El día de hoy me van a acompañar a comprar a un vivero. Aparte de que amo las flores y las cuido para mí, también me dedico a venderlas. Por la pandemia estuve 6 meses sin vender, solo me dediqué a reproducirlas y a cuidarlas. Mañana voy a volver a vender con todas las precauciones necesarias. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Voy de camino a tomar el carro. You mean it. But you're so right. Ya vamos en el carro y ya casi llegamos al vivero. Losing track of time, buying things online and it's not like we need them. Ya llegué al vivero y ahorita vamos a entrar para ver qué nos encontramos. Encontré esta verdolaga y la voy a comprar porque me gustó porque está combinada. We don't need them. So can we just love? En este local conseguí este folio de combinado y conseguí estas suculentas. Estoy bien emocionada porque he encontrado muchas plantas y a muy buen precio. Tenía como 2 años que yo no había venido a este vivero. Y me llevo un buen sabor de boca porque he encontrado plantas muy preciosas y precios muy accesibles. Yo he comprado algunas flores y algunas suculentas, pero mi hijo es el que ha comprado más suculentas. Con esto termino nuestro recorrido al vivero. Para ahorrarnos 18 pesos de pasaje, hemos decidido irnos caminando hasta la casa. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Espero un recorrido de aproximadamente 1 hora y el día está muy soleado, a ver cómo nos va. Hemos llegado a un punto donde nos podemos ir por toda la vía del tren. Me sobraron 4 pesos. A mi hijo también le sobraron exactamente 4 pesos. Llegamos a un punto donde las vías del tren se cruzan con un lugar que se llama Jardines de Jalapa. Este es el último punto caminando en las vías del tren y nos vemos en la casa. Después de 1 hora y 10 minutos hemos llegado a casa. Les presento el mueble donde las voy a colocar. Este mueble me lo hizo mi esposo, porque como les mencionaba yo, dedico a la venta de plantas. Primero les voy a mostrar las que yo compré, y estas me gustaron por sus colores oscuros. Continuamos con unos colios, que este es un color matizado, muy bonito. Y este, aunque es de un solo tono, el color es muy bonito también. Continuamos con estas clavellinas, que son de 2 tonos. Y con unas verdolagas que me encantaron porque tienen 3 tonos de suculentas, compré estas. Ahora les voy a enseñar las que mi hijo compró. Comenzamos con un girasol que apenas está en botón. De ahí compró puras suculentas y cactus. Gracias por acompañarnos en este video, en esta aventura. Despide de ustedes María Vidal y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.